El Centro Yanapanacusum presenta Soncoiquipi Ticarizunchis. En tu corazón floreceremos. Muy buenos días, amigos míos, bienvenidos una vez más a su programa Soncoiquipi Ticarizunchis. En tu corazón floreceremos. Un espacio producido por el Centro Yanapanacusum para que nosotros los jóvenes tengamos un momento, un espacio, un medio de comunicación en el cual podamos expresar los problemas que a veces nos preocupan, de los que queremos información, problemas propios de los jóvenes, de los adolescentes y también de los niños muchas veces, así como también pues para visibilizar sus acciones en pro del desarrollo de nuestra sociedad a fin de que nos sirvan como inspiración para nosotros también poner garra y decidir pues actuar en beneficio de nuestra comunidad. Soy Grecia Rivas y estoy muy feliz de estar con ustedes este 1 de agosto de 2018, pues iniciando un mes muy especial dentro de nuestro mundo andino, el mes de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y es precisamente el tema que queremos tocar el día de hoy, revalorar, reconocer, porque a veces nosotros festejamos, tenemos las celebraciones, las costumbres, pero no entendemos a fondo. Pero todos los jóvenes de repente poco a poco hemos ido perdiendo ese conocimiento y no conocemos a fondo a nuestra Madre Tierra, a nuestros orígenes. Es por eso que el día de hoy este programa está a encontrarnos, a buscar nuestro origen, nuestra tradición y nuestro legado. El tema de hoy, reencontrando nuestro legado, Muna y Pachamama. Y para hablar mejor del tema, porque yo también desconozco un poco y quiero ilustrarme igual que ustedes, pues me acompaña José Morales Cerruto, quien es coordinador de la Asociación Nativa Puno y además es un destacado historiador, un destacado conocedor, investigador de nuestra sociedad para que nos ayude pues a retomar nuestros orígenes. Señor José, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días a ustedes y también agradecerte por la gentileza y es siempre grato hablar de estos temas que debemos ir desentrañándolo y más que todo difundirlo entre la gente joven y más aún en este tiempo que todos estamos preocupados por recuperar nuestra cultura, ¿no? Claro que sí, entonces estamos listos para iniciar con este análisis y sobre todo pues los jóvenes emocionados para reencontrar, como le decía, de repente nosotros celebramos, pero porque nuestros papás celebran o nuestras familias celebran y nosotros no conocemos mucho. Nos dejamos llevar solamente. Es por eso que también queremos reencontrarnos, buscar nuestra cultura, nuestro legado, conocer más sobre nuestras deidades, como es la Pachamama, nuestra madre. En tal aspecto, nosotros quisiéramos entender primeramente por qué el día de hoy, 1 de agosto, estamos pues celebrando el Día de la Pachamama. Bueno, bien lo has dicho tú, que dentro de la pirámide de las divinidades andinas está la Pachamama, en la cúspide misma, ¿no? Y la Pachamama no simplemente es la Madre Tierra como que si lo tuviéramos como un recurso, más bien la Madre Tierra es todos los elementos que tienen que ver con la fecundación, ¿no? Entonces, la Madre Tierra es la parte, digamos, física y la Pachamama es la parte espiritual, son lo que anima a la tierra a que fecunde. Y para la sabiduría de nuestros ancestros, realmente hoy día empieza la era femenina o la era de fecundación de la tierra para podernos regalar productos. Para mejor entenderlo, estamos entrando al tiempo en que la Pachamama va a abrir su vientre, se prepara para abrir su vientre y recibir los nuevos frutos para ser fecundados. Entonces, por eso es que nuestra población ancestral siempre le ha rendido gratitud y más que gratitud también le ha pedido a las fuerzas cósmicas de la Pachamama, como se quiere explicar ahora, que nos dé fortaleza física para poder ayudarla a fecundar y también nos dé salud para poder alcanzar la prosperidad en nuestras familias o la prosperidad para la comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que el día de hoy a la Madre Tierra se le brinda un geopecho que le llaman en aymara, en quechua un josnichi y en castellano un saumerio. ¿Para qué? Para pedirle pues de que se caliente bien, ¿no? Y ese humo que esta mañana hemos visto en toda la ciudad es ese pedido, que se prepare bien la Pachamama para recibir la nueva semilla para que nos regales sus frutos en el tiempo que viene, ¿no? Es un punto especial
que quería tocar, porque precisamente hoy día, a donde vayamos, no nos escapamos de ese rico aroma del incienso, del copal, que pues en realidad está por toda la ciudad. Y es eso, pues iniciar nuestro homenaje a esta tierra que empieza a prepararse para la fecundación, para entregar sus frutos, para entregar su bondad. Y de repente nosotros decimos, pero eso a nosotros en qué nos compromete, porque esto es con la gente del campo, los que están en la agricultura, pero en realidad todos comemos, así que en realidad todos nosotros debemos empezar a celebrar esta situación de los sembríos que inician, pues que simbolizan ya la producción de alimentos, que es lo básico que todos necesitamos, pero al mismo tiempo para agradecer los dones que la tierra nos entrega, y si tenemos alguna petición, pues también hacérsela. Yo creo que es como una mamá. Si tú le pides un favor, quieres algo y le dices bonito, mamita, pues esto, le das sus caramelos. No, a la mamá sí convencemos. Yo creo que a veces cuando nosotros queremos pedirle algo a nuestra mamita, la convencemos así, con halagos, le regalamos algunos dulcecitos, le convidamos de repente a su coquita, la halagamos, todo, y nuestra mamá nos los va a dar. Obviamente se va a poner contenta con nosotros y nos va a dar. Entonces, igual yo creo que lo asociamos ahora estos ritos, porque además algo típico de agosto es pues no solamente la llamada de hoy día, sino la clásico, lo que conocemos como pago a la tierra, que se hace con las mesas, que se va a hacer todo este mes de agosto. Ese es un punto que yo quería tratar. ¿Por qué en agosto es el mes donde nosotros empezamos pues a entregar estos dones a la tierra, estas peticiones con forma de mesas o bueno? Precisamente, lo bueno en el mundo andino es que el pensamiento viene corroborado con la lógica. En este momento, por ejemplo, todos dicen es agosto, mes caliente. Sí, es el mes caliente porque el sol está retornando nuevamente para llegar al tiempo de la primavera y llega el tiempo del sembrío. Entonces, se dice de que precisamente en el mes de agosto, en este mes que empieza a calentar la tierra, empieza a prepararse para fecundar nuevamente y para regalarnos los frutos que van a venir después de la siembra. Entonces, este mes es pues para preparar a la tierra, para que pueda recibir la semilla, para que nos pueda regalar buenos frutos. Entonces, como tú decías, hay que halagarla, hay que rogarle, hay que pedirle que sea generosa. Porque como tú has dicho, nuestros ancestros, a la Pachamama lo ven como un ser viviente, no es un elemento común y corriente, es un ser viviente que tiene que comer también. Bueno, no tengo esta experiencia, por ejemplo, cuando las damas empiezan en un ciclo que van a entrar a una fecundidad, dice que tienen hambre, más que antes. No sé si lo han experimentado, ¿no? Entonces, igual la Pachamama, para prepararse, necesita recobrar fuerzas y tiene que comer. Y por eso es que nuestros hermanos del campo le han dado de comer, le dan de comer durante todo el mes. ¿Por qué? Porque dicen que abre su vientre, se prepara su vientre para poder recibir la... Otros dicen que abre, va a tener la boca abierta para recibir todo lo que se le dé, ¿no? Va a comer con gusto lo que se le dé en esta temporada. ¿Por qué? Porque está de hambre. Tiene que recobrar las fuerzas perdidas por habernos dado frutos en la anterior campaña. Entonces, esa es la lógica con la que se maneja nuestro poblador andino, que tiene que comer, la Pachamama tiene que alimentarse para recuperar sus fuerzas, tiene que recuperar sus energías para podernos regalar buenos frutos. Muy interesante, porque creo que sí es cierto, sobre todo las chicas nos hemos dado cuenta, a veces cuando estamos en la época de lo que es el periodo de la ovulación, donde su cuerpo se está preparando para la maternidad, es cierto, creo que nos pasa que nos empieza a dar hambre y yo imagino que igual estamos hablando de la tierra como si fuera un ser vivo, un ser humano y la asociamos igual con la mujer, ¿no? Igual está en el periodo de lo que es la ovulación, bueno, te voy a llamarlo así, e igualmente pues va a estar de hambre todo este mes en ese aspecto y yo creo que también ahí tiene que ver con lo que le pedimos, porque yo creo que cuando tú tienes hambre y alguien te da de comer, te vas a poner de buen humor con esa persona y si te pide algo en ese momento, vas a retribuir. Te vas a retribuir más porque te está alimentando en el momento en que tú más necesitas, en el que estás más ansioso, ¿no? Claro, precisamente por eso es que no parece que es un ser vivo, sino que para el poblador andino la Pachamama es un ser vivo que siente las necesidades humanas, que siente los problemas humanos. Y también se enoja, cuando se enoja, pues
se pone terca y no nos da buenos frutos. Como toda mujer. Y por, claro, y por eso es que el poblador andino tenía que tenerla contenta, la Pachamama. Y precisamente comienza este tiempo. Comienza este tiempo, para unos empieza a preparar, pues ya empieza a preparar su vientre para ser fecundada. Y como te decía, ¿no? Nosotros los varones no lo podemos experimentar, pero tú lo estás corroborando. Necesita alimentarse. ¿Por qué? Porque se está preparando para ser fecundado, se está preparando para dar vida. Y gracias a esta generosidad de la población, es retribuida por la Pachamama con buen ganado, con buena producción de frutos. Entonces, no solamente esto es para, ¿cómo se llama?, para los seres humanos, para las plantas, para los animales. Por eso es que en primavera dicen que los animales le cantan a la Pachamama por toda su generosidad. Y los hombres, a similitud de ellos, en este tiempo la preparamos para cantarle a ella. Muy bien, entonces, es un bonito significado. Miren, yo la verdad no conocía, creo que muchos no, pero ahora lo estamos entendiendo más. ¿Por qué nosotros entonces en el mes de agosto empezamos pues a prepararnos para festejar a nuestra tierra? Pero ya no como un ser no algo como geológico, ¿no? O como un objeto, como un recurso, ¿no? Sino como una mamá, como un ser vivo. Un algo que nos protege, una deidad, un ser vivo, como lo menciona, que está ahí, siempre nos da bondades y por tanto también hay que alimentar para que de estas bondades sean en abundancia. E igualmente para también pues pedir nuestros favores. Pero hay un aspecto que yo quisiera tratar y es que a veces los años, algunos años hay mayor abundancia, otros años hay escasez. El año pasado hemos estado en un año un poco, con un poco de escasez de repente porque han faltado lluvias. Y yo supongo que esto se conoce, se vaticina o se puede pronosticar de repente en estas fechas tal vez. ¿Hay algo que nos pronostique cómo va a ser este año de repente en nuestro mundo andino? Bueno, lo que hemos perdido, lo que ha perdido nuestra sociedad con la llegada de los españoles, es que también junto con ellos hemos perdido nosotros la capacidad de observar. Y ese ha sido uno de los dones de nuestros ancestros para poder leer los mensajes que nos enviaba la misma naturaleza a través del comportamiento de los astros. Por eso es que el 21 de junio se ve cómo es que aparecen las estrellas en el Huaraguarán y Jahuira. En este tiempo, por ejemplo, hoy deben estar leyendo los yatiris cómo han amanecido las nubes. Por ejemplo, en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, van a ver cómo es que amanece el sol. ¿Para qué? Porque sabemos que en el calendario andino solamente hay tres fechas importantes: la siembra, la anata y la cosecha. Muchos se preguntan qué es la anata o el kashwa, ¿no? Es los famosos carnavales. La siembra, la anata, cuando empieza ya la tierra a dar sus frutos. Y entre la anata a la cosecha empieza el tiempo de maduración de los frutos. Entonces, ese tiempo comienza precisamente y se celebra. Nuestro abuelo lo celebraban y precisamente esta nata era en el tiempo de la Candelaria. Y la Iglesia Católica ha hecho coincidir con la Candelaria en el mundo andino esta fiesta. Y por eso es que se celebra con mucha pompa en Puno la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Que no es una fiesta exclusiva de Puno, es una fiesta que está pues dedicada a todos los campesinos. ¿Para qué? Para que celebren su anata. Vamos a ver, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria en diferentes lugares. Y precisamente por eso también la Iglesia Católica ahora lo asocia, este inicio de la fecundidad de la tierra con la fecundidad de la Virgen María. Entonces, para nosotros en Copacabana, que está destinado, ese pueblo ha sido consagrado a Santa Ana de Copacabana, la madre de María, y a María como las reinas de la fecundidad. Entonces, tiene una relación lógica que la Iglesia ha aprovechado para esto, porque la fiesta de la Virgen de la Candelaria es el 2 de febrero. Y coincide con la nata. Claro, con la nata. Pero ahora en Copacabana la Iglesia Católica la ha hecho coincidir con este mes que se inicia, su preparación para ser fecundada la tierra, ¿no? Entonces, por eso es que Copacabana tiene la Candelaria en Copacabana tiene dos fiestas. ¿Y por qué Copacabana? Porque de todas maneras Copacabana, que está cercano a la Isla del Sol y a la Isla de la Luna, era un lugar de peregrinación. Era un lugar de peregrinación desde tiempos ancestrales, porque ahí iba la gente a purificarse. Incluso ahí pedían permiso los monarcas incas que visitaron nuestro altiplano
tenían que ir a pedir permiso ahí para poder retornar a la isla de sus abuelos, Manco Cápac y Mamaucla. Entonces, por esa razón, mucha gente peregrina hacia Copacabana. Es una peregrinación ancestral. Claro, porque era justo el tema que teníamos en el siguiente punto, porque da la coincidencia pues que en este agosto que se celebra la Virgen de Copacabana en Bolivia, hay un movimiento masivo de población, todo el mundo está preparándose para ir siquiera un día a Copacabana a visitar a la Virgen, pedir sus favores, y era eso, quería preguntarle si hay una coincidencia, alguna relación entre pues la figura de la Virgen de Copacabana con la Madre Tierra, ya nos ha estado explicando usted. Sí, y mira, y también te decía un principio que estamos entrando al tiempo femenino de este ciclo de vida de la Pachamama. El 21 de junio celebramos el Año Nuevo Andino, ¿verdad? Uh-huh. Era el final de las cosechas. Ahora, en agosto, estamos celebrando el tiempo de preparación de la Madre Tierra para ser fecundada. Entonces, te decía que terminaba el tiempo masculino y comenzaba el tiempo femenino. Te habrás dado cuenta que en mayo todas las fiestas eran dedicadas a la cruz. La cruz de mayo, desde mayo hasta el mes de las cruces, de hecho. Claro. Entonces, ¿dónde se celebra la fiesta de las cruces? En los apus o achachilas masculinos de toda población. Por ejemplo, en el caso de Puno, el achachila masculino es el azoguín. Por eso que está la cruz de Cristo ahí. En el azoguín. Claro. Ahora en agosto, el 15 de agosto, la gente de Puno, la población de Puno, perdón, va a peregrinar a Cancharani. Cierto. Que es el femenino, la contraparte femenina. La huicha o la abuela. Claro. Femenino, ¿te das cuenta? Entonces, es una forma de explicar con la lógica que se manejaban nuestros abuelos, ¿no? Que la Iglesia Católica lo ha sincretizado. Obviamente que lo ha sincretizado mezclándolo con el santoral de la Iglesia Católica, ¿no? Pero son coincidencias que pues han llegado y actualmente la población pues las conmueve, ¿no? En tal aspecto, y precisamente también porque Cancharani es un lugar muy frecuente donde se hacen pues los rituales, las ceremonias dedicadas a la tierra en estas épocas. Yo recuerdo bastante que uno va en agosto y encuentras pues por todos lados sus celebraciones. Claro, pues te digo, ¿no? Ya terminó el tiempo de regalarle, de agradecerles a los achachilas, que son los entes protectores también de nuestra sociedad. Ahora entramos a la época femenina en la que todos vamos a entrar a parar a agradecerle a la Madre Tierra en uno de los cerros que está considerada como femenina. Ahora, ¿cómo determinaban si es masculino o femenino? Uh-huh. En todos los lugares donde tú encuentres, en cualquier pueblo, siempre tienen dos cerros protectores. Entonces, la femenina es de donde brota agua, donde tiene mayor cantidad de ojos de agua. Y si tú te das cuenta, en Cancharani hay muchos, sí, ojos de agua. En Yunguyo hay muchos. El Capilla es masculino. Y el Cerro Juana, ajá, que su nombre ancestral es Jana, es, por ejemplo, también tiene demasiados ojos de agua. Entonces, de acuerdo a eso, también determinan cuál tiene más. Por ejemplo, el Capilla tiene sus ojos de agua, pero ¿cuál tiene más? Entonces, ¿por qué se les rinde pleitesía a los achachilas? Porque te generan vida, porque te mandan agua para que genere vida. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te decía, la cosmovisión andina es más que todo, se une el pensamiento con lo material y con la lógica con la que se maneja la naturaleza, ¿no? Claro, y es que también la naturaleza se asocia con el ser humano, con los ciclos del ser humano, con la naturaleza humana, y en todo el aspecto vemos cómo entonces se le atribuyen dones, tanto masculinos como femeninos, a ciertos elementos, como en este caso en Puno, tenemos pues el apu femenino, el hembra, que es Cancharani, y el masculino que vendría siendo pues Azogini. Y a veces yo veo también que, por ejemplo, para hacer nuestros respectivos rituales, nuestros respectivos pagos, el paco, el maestro, te determina mediante la coca dónde corresponde tu casa, ¿no? Yo he visto eso, no sé si será así, te determina, digamos, te leen la coquita y te dice, tu casa es para, tu familia, tu hogar es para tal apu, y ahí te determinan y recién te van a hacer el pago, y a veces te toca en Cancharani, a otros les tocará pues en Azogini. Entonces, ¿cómo van determinando también, ¿no? ¿Quién está bajo nuestra jurisprudencia, por decir? Claro, podría ser, pero lo cierto es que, como te digo, de pronto los yatiris ven quién predomina en la casa, la mujer o esta, ¿no? Ahí va. Y normalmente en la sociedad andina, la mujer es la fuerza espiritual, el hombre es la fuerza física.
Entonces, por eso es que mayormente a la mujer se le tiene mayor respeto en el mundo andino. Para la Iglesia Católica las mujeres han llegado a ser una propiedad. Entonces, para el mundo andino, la mujer es la mitad de tu complementariedad. Porque solamente varón es una mitad opuesta a una mitad opuesta de la mujer, que cuando se juntan hacen una unidad de dos mitades opuestas para cumplir un fin. Y ¿sabes algo? En el mundo andino se le ha tenido siempre mucho respeto a la mujer. ¿Por qué? Porque se dice que la mujer es la hermana íntima de la Pachamama. Y por eso es que en la mujer se ha calcado todos sus ciclos y sus características, de la Pachamama. O sea, la mujer ha calcado prácticamente todo su comportamiento. Hay bastante asociación. Claro, si nosotros vemos este círculo, ¿no?, mensual de las mujeres, cumple este ciclo, ese mismo ciclo cumple en un año nuestra Pachamama, la Tierra. O sea, es un periodo más grande, simplemente. Claro, pero por eso es que dicen que la mujer ha calcado ese comportamiento. Y eso lo tenían presente las sociedades andinas, y porque para el mundo andino la mujer es un elemento de la naturaleza muy importante. Por eso es que hasta hoy tú verás, el varón puede proponer, pero para las decisiones sociales determina la mujer. Ah, como la frase, el hombre propone, la mujer dispone. Y pasa, se aplica realmente. Claro, se aplica. Por ejemplo, si tú vas a ir a una fiesta, le toca pasar a tu familia el compromiso de la comunidad, lo ven al varón solo y dice, no, está su mujer. Así es que no, es bueno hablar con él, no solo. Pero lo ven con su mujer, dice, ¿sabes qué tal persona es? Mira, están los dos, vamos. Entonces, ¿quién decide? Decide la mujer. Pero es diferente, ¿no?, si una mujer está sola en un compromiso, dice, ahí está ella, hay que hablar con ella. Van y hablan con ella, ella acepta y se decide. Pero en el varón es diferente. La gente misma respeta, dice, no, está solo. Bueno, son roles que se le atribuye dentro de la cultura. Claro. Entonces, por eso te digo, para que más o menos un poquito se refleje la importancia que tiene la mujer, la adhesión de la mujer en el mundo andino. ¿Cuán importante es la mujer en el desarrollo de la sociedad andina? Entonces, eso incluso hasta ahí hay algunas sentencias en las que dicen, ¿no?, el día que la mujer deje de cumplir su rol de mujer, va a empezar a caer la sociedad. Y al parecer está cayendo la sociedad. Eso quiere decir que las mujeres no están cumpliendo con su rol de mujer. En algunas cosas han cambiado, algunas cuestiones de género han estado cambiando, la mujer ha ido progresando, pero es otro tema aparte también. Y algo que yo sí quisiera comentar, y ya llegando a la parte que de repente molesta en este tema, es que nosotros creo que manejamos de repente un doble sentido, y es que ahorita estamos venerando a nuestra tierra, estamos festejando, pero nuestras actitudes del día a día no concuerdan, porque todos los días estamos destruyendo la tierra, destruyendo con la contaminación, arrojando basura, y en tal aspecto creo que deberíamos también reflexionar esta situación. Si nosotros queremos a nuestra tierra, la vemos como un ser vivo, no podemos seguir matándola, lastimándola. Yo te pregunto también, ¿qué crees que hace falta? Y nos respondemos, nos faltan líderes que realmente vean este tema con ojos andinos, no con ojos personales, sino con ojos comunitarios. Necesitamos líderes que nos enseñen el por qué debemos cuidar nuestra Pachamama. Recordar esos viejos mandamientos que nos han dejado como legado ellos, ¿no? Que la tierra es prestada, ni siquiera es prestada de tu hermano ni de tu papá. Esta tierra es prestada de tus nietos. Y para ellos hay que devolverles, cuando ellos lleguen, hay que devolverles tal como nos los prestaron. De eso nos hemos olvidado. Con el pretexto del desarrollo hemos empezado a deteriorar a nuestra Pachamama. Y eso por falta quizás de concientización o por falta de información. Lo importante para el mundo de ahora es lo material, lo espiritual ha quedado ya de lado. Entonces, hay un mensaje que recorre por las redes sociales, por muchos medios de comunicación, que dicen, ¿no?, el oro no se come. Y cuando falte agua, cuando la tierra sea infértil, no vamos a comer oro. Entonces, lentamente, con el sobretexto del desarrollo personal, familiar, estamos destruyendo la tierra. Y solamente por egoísmo de algún
de algunos sectores que son alimentados por gente que no son del lugar, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que falta reflexionar, falta comunicación y tomar en conciencia de que qué les vamos a dejar a nuestros hijos, al menos las generaciones de ahora, qué les vamos a dejar a nuestros hijos. Si la sociedad se rigiera por la vocación andina, no tendríamos la corrupción que tenemos. No tendríamos que estar escuchando los audios que estamos escuchando ahora, ni tendríamos que estar señalándoles a las personas con el dedo acusador. Si nosotros retrocedemos unos 30, 40 años atrás, no ibas a encontrar un jilacata o una autoridad de la comunidad que sea corrupta. Jamás ibas a encontrar una persona que sea corrupta. Yo creo que si todavía tú tienes a tu abuelo, a ver, háblale de corrupción. Es que para ellos es intolerable, claro. Ellos no lo entienden lo que es la corrupción, claro. La gente mayor no te claro. va a entender. Entonces ellos se han formado en esa sociedad de la honestidad y de la verdad. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros vemos a muchos líderes campesinos que quieren llegar a ser congresistas, pero lejos de llegar a ser congresistas, deberían convertirse en líderes de su comunidad para recuperar todos los saberes ancestrales, para poder cuidar a nuestra Pachamama, para poder cuidar para las generaciones que vienen. Yo te pregunto y les pregunto a los de la generación joven de ahora, ¿qué van a dejar a sus hijos? Todavía nosotros, ustedes van a vivir el tiempo de la bonanza, va a haber agua, va a haber... No sé si han leído la carta del 2060. Sí. Es una ruda realidad que bastante nos describe. Cruda, claro, es muy ruda. Desespera. Y es lo que vamos a vivir. Entonces, queremos dejar eso a nuestros hijos. Y por eso que muchos jóvenes escucho decir, oye, y así el agua, hasta el agua cuesta. Hijos, ni de balas. Entonces, por eso les digo, la Pachamama es un motivo de gran reflexión. Y este mes nosotros deberíamos reflexionar. Y más aún cuando nuestras sociedades andinas han alcanzado tal grado de desarrollo basados en la agricultura y en el diálogo con la Pachamama a través de los astros. Por eso es que cuando tú decías, ¿qué está cambiando? Sí, pues, estamos viviendo ya el cambio climático. Ya ni los astros son exactos. ¿Por qué? Porque se está manipulando hasta la naturaleza, ¿no? E incluso hay mucha gente que dice, ¿no?, desde que tuvimos la oportunidad de manipular la naturaleza, hemos conseguido lo que hemos querido, ¿no? En tal aspecto realmente es necesario reflexionar, y en estas épocas aún más, porque como digo, estamos en un momento de que estamos festejando, vamos a pedir, en todos los hogares seguramente hoy día han salido, han sahumado, han hecho sus peticiones, han hecho los ritos adecuados, y para agosto están planeando hacer su mesita, haciendo sus pedir sus favores, pero también no manejemos pues un doble discurso. Mientras estamos adorando a nuestra tierra, por otro lado la estamos lastimando, la estamos hiriendo con nuestras actitudes, que a veces son malas. Y no solo de nosotros, toda la comunidad, y permitiendo pues que grandes empresas también generen este daño, que son las que en realidad más generan, pero nosotros también estamos contribuyendo con la contaminación, con la destrucción. En todo aspecto es un momento para reflexionar qué estamos haciendo en verdad por beneficio de nuestra Muna y Pachamama. Quiero agradecer su presencia en el programa del día de hoy. Hemos reflexionado bastante, hemos conocido bastante y creo que hemos cumplido el objetivo de este programa, que era reencontrar nuestros orígenes, reencontrar pues ese conocimiento que estamos perdiendo. Y con esta reflexión pues estamos contentos para tomar acciones, analizar y qué acciones vamos a tomar para enrumbar el destino que estamos llevando a la tierra, si queremos que pueda seguir prosperando en años posteriores o vamos a seguir destruyéndola. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes la gracia por darnos esta oportunidad, y aún también hacer un llamado a todas las mujeres a que cumplan su rol de mujer, que cumplan su rol de Pachamama, porque ellas son las hermanas íntimas de la Pachamama, y como hermanas íntimas, como dice el mito y la leyenda, son las que deben ayudar a cuidar la tierra. Muy bien, tal aspecto. Nosotras las chicas estamos pues en esta misión de enrumbarnos para asumir estos desafíos, estos roles. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Quiero agradecer que nos hayan visto el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo lunes con más temas de interés. Y quiero recordarles que estamos pues en plena campaña Corazón Azul. Todos tenemos un corazón azul melancólico por el delito de trata de personas. Si conoces a alguien que está siendo víctima de este delito o tú eres víctima de este delito, comunícate de forma gratuita con el 1818 las 24 horas del día de forma anónima. Y busquemos pues la libertad de nuestros hermanos que están en esta esclavitud. Nos vemos el próximo lunes con más temas de interés. Cuídense mucho.
en el último examen se preúna junio 2018. Galeno, éxito total en las tres áreas, en sociales primer lugar, en derecho. Soy Karen Laurenti Quispe, ingresé en primer lugar en la escuela profesional de derecho y soy 100% galeno. En ingenierías, sin culminar el colegio. Mi nombre es Jacqueline Daniela Enriquez Marca, soy alumna 100% galeno. Mi nombre es Duberin Rey Ticona Ticona y soy 100% galeno. En biomédicas. Soy Chantal Cutín Patita y soy 100% galeno. Y muchos ingresantes más. Preparación super intensivo para el examen general 5 de agosto, una Puno. Inicio 16 de julio. Si eres trabajador independiente y tienes ganas que tu negocio crezca, en Multicop te apoyamos. Te ayudamos a tener lo que tanto quisiste, con créditos rápidos y al instante. Y para hacer crecer tu dinero, depósitos con las tasas más altas. Multicop, donde te damos un servicio diferente. Oficina principal, Arequipa, calle Jerusalén, 202B. Culiacá, Jirón San Román, 160. En Puno, Jirón Moquegua, 165. Multicop Perú, de la mano contigo. Universidad Nacional del Altiplano Puno. Pronunciamiento contra la corrupción y por la modernización del país. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, frente a los hechos de corrupción y tráfico de influencias que se han difundido en los medios de comunicación nacional, manifiesta lo siguiente. Primero, rechazamos categóricamente los actos de corrupción acontecidos en la Administración de Justicia y demandamos que las instancias competentes tomen las acciones correspondientes para realizar una exhaustiva investigación y sancionen a los involucrados en estos graves hechos. Segundo, demandamos la reforma de la Constitución Política del Estado como un pacto social y político adoptado por el pueblo, estableciendo las reglas básicas para lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática. Tercero, es necesario implementar la reforma del Estado, impulsando un proceso de modernización que logre alcanzar una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar de los ciudadanos, que genere igualdad de oportunidades y asegure el acceso a servicios públicos de calidad. Cuarto, frente a la gravedad de los hechos, es necesario la inmediata reforma del sistema de justicia del país, con la participación de las universidades y la sociedad civil organizada, con el objetivo de propugnar la credibilidad y confianza en la administración de justicia que exige el país. Puno, julio del 2018. Oficina de Imagen y Comunicaciones, UNA Puno. Estamos orgullosos de lo nuestro, orgullosos de nuestra gastronomía. TV Una.